Ok. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes nesse mais um curso de extensão, né, que a gente está fazendo na modalidade virtual aí, devido a essa pandemia de coronavírus, esse período bem tenebroso pelo qual a gente está passando, né? As atividades das universidades brasileiras, e acredito que aí no Uruguai também, né, Gonçalo, foram suspensas, né, por conta da pandemia. E fazer esses eventos virtuais foi uma forma que a gente encontrou de continuar mantendo contato, né, da gente continuar incentivando aí os estudantes a não perderem o ritmo de estudos, enfim. E hoje, quem vai conversar aqui um pouquinho com a gente, compartilhar conhecimento com a gente, é o professor Gonçalo Figueiro. O Gonçalo está lá no Uruguai. Quero te agradecer, Gonçalo, por ter aceitado o convite aí prontamente. Tinha o quê? Uns, né? Uns 8, 9 anos, né? Que a gente não se falava, mais ou menos. É mais ou menos assim. Bastante tempo. Então, pessoal, eu tive o prazer de conhecer o Gonçalo na época da minha graduação, quando eu estava fazendo graduação em arqueologia, bacharelado em arqueologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é bem no extremo sul do Brasil, né, na fronteira com o Uruguai. O Gonçalo esteve presente na minha banca de TCC, né? E foi uma experiência incrível, muito legal, além de ser um excelente profissional, uma pessoa muito simpática e muito maravilhosa. O Gonçalo, ele é graduado em Ciências Antropológicas pela UDELAR, é mestre em Ciências Biológicas pela UDELAR e doutor que é a Universidade da República, né, que fica em Montevidéu. Atualmente ele é professor do Departamento de Antropologia Biológica também dessa universidade e tem uma série de trabalhos e pesquisas, né, desenvolvidos aí com essa temática sobre paleogenética dos povos ameríndios. E aí hoje a gente vai assistir essa primeira aula do curso de extensão dele. Obrigada e fique à vontade. Bueno, muchas gracias, Fátima. ¿Se está viendo la presentación en pantalla? No, no sé. Sí, está Ok, okay aquí. perfecto. Bueno, Fátima, muchas gracias por la invitación. Les advierto que mi portuñol es terrible y mi portugués es aún peor. Por lo tanto, voy a hablar en el español más lento y tranquilo que pueda durante esta exposición. Comencemos. Bueno, esta va a ser la primera de dos clases que voy a dar, una hoy y otra el viernes, a propósito de paleogenética de los pueblos amerindios. Y creo que como primera aproximación, me parece muy, muy importante dar cuenta de las dificultades técnicas que implica el análisis paleogenético. Así, de ese modo, creo que van a comprender mucho mejor en qué medida los estudios que se están haciendo son un desafío técnico por un lado y la importancia que tienen por el otro. De modo que esta primera parte la vamos a titular Todo para entender la paleogenética. En la actualidad, tenemos muchos laboratorios trabajando en análisis de ADN antiguo con presupuestos modestos, como es el caso de los países latinoamericanos, como el mío propio. Yo tengo un laboratorio de ADN antiguo, pero las técnicas que utilizo no son las más avanzadas, simplemente por una cuestión de presupuesto y de dinero disponible. Hoy en día hay tres grandes grupos, tres grandes laboratorios, todos del primer mundo, desde luego, que encabezan lo que tiene que ver con análisis en paleogenética. Harvard, el laboratorio de David Reich; Copenhague, el laboratorio de Eske Willerslev; y el Instituto Max Planck en Leipzig, encabezado por Svante Paabo. ¿Por qué encabezan? ¿Por qué están liderando la investigación en ADN antiguo? Porque tienen un presupuesto enorme que les ha permitido mantenerse al día con los avances técnicos más importantes. Entonces, creo que para empezar
podemos, me gustaría mostrar lo que se ve en el escenario de una publicación de paleogenética y lo que tenemos detrás del escenario de una publicación de paleogenética, para que ustedes se hagan una imagen. A fines del año 2018 salió este trabajo, cuyo primer autor es Moreno Mayar, pero que en realidad es investigador del laboratorio de Eske Willerslev en Copenhague. Concretamente es un muestreo extensivo de muestras antiguas y modernas de toda América, y concretamente se concentraron en lo que tenía que ver con América Central y América del Sur. Es un trabajo publicado en la revista Science y que tiene 27 páginas, donde se alcanzan determinadas conclusiones a propósito de qué fue lo que pasó con las poblaciones americanas después del poblamiento. Es decir, ya estamos trabajando con lo que sucedió durante el Holoceno. Y trabajan con muestras, algunas de ellas del Pleistoceno final, pero la enorme mayoría del Holoceno medio y tardío. ¿De acuerdo? 27 páginas donde hacen un resumen de qué habría pasado con estas poblaciones, si interactuaron, si no interactuaron, si migraron, si se quedaron donde estaban, durante los últimos 12.000 años, más o menos. Pero esto es lo que se publica y lo que todo el mundo lee. Sin embargo, quienes nos dedicamos a analizar ADN antiguo rutinariamente, nos tuvimos que referir a lo que pasaba detrás de escena, y que es el material suplementario, que se publica muchas veces online, junto con el artículo de investigación. El material suplementario de este artículo de investigación son 162 páginas en total, donde se describe todo lo que fue necesario hacer para alcanzar esas 27 páginas de conclusiones. Concretamente, ¿cómo se obtuvieron las muestras? ¿Qué datación tienen las muestras? ¿Cómo se hizo el análisis, la extracción de ADN? ¿Cómo se hizo el análisis del ADN? ¿Y cómo se hicieron los modelos poblacionales para realizar ese análisis de ADN? Y esta primera clase la vamos a dedicar justamente a analizar este detrás del escenario, para que ustedes comprendan todos los desafíos técnicos vinculados con el análisis genético en poblaciones antiguas. Entonces, si nosotros leemos esas 162 páginas y nos centramos en lo que tiene que ver con los métodos de análisis, concretamente, no la colecta de las muestras, sino los métodos de análisis, tenemos, en primer lugar, la extracción del ADN, después la preparación de bibliotecas, eso después vamos a explicar claramente de qué se trata, y por último, la secuenciación automatizada, a partir de la cual vamos a tener nuestros datos. Pero para sacar información a esos datos, necesitamos un segundo paso que involucra simulaciones y análisis por computadora. Y esos son el mapeo, que, es decir, el ADN, ¿con qué lo vamos a comparar? El genotipado, la verificación de que el ADN es auténtico, porque podemos estar analizando ADN que no sea antiguo por accidente, y por último, finalmente, los modelos poblacionales. Los modelos poblacionales son esas 27 páginas del artículo. Todo lo demás son estas otras 162 páginas que nadie lee. Entonces, vamos paso a paso. Algunas de estas cosas que voy a decir son quizás un poco básicas, pero siempre viene bien hacer una recapitulación. Gonzalo. Dime. Quando você fala sobre essa questão da verificação da autenticidade, que pode ser que esteja analisando DNA que não é antigo, quais são as características que diferenciam um do outro? Você fala antigo, é relacionado a alguma datação específica? Qual é a diferença? Vou ir a isso, e é uma das coisas que vamos a ver, pero, bueno, spoiler alert, vou adelantar que la característica fundamental del ADN antiguo
es que está muy roto, muy fragmentado y tiene muchos errores. Vamos a encontrar que ese ADN es de mala calidad. Si nosotros hacemos un análisis de un esqueleto que pensamos que es antiguo y el ADN sale muy bonito, no es ADN antiguo. Esa es la regla básica y general. El ADN antiguo es feo. Ese podría ser el resumen. De todas formas, sobre el final de la clase vamos a ver algunos criterios de autentificación. ¿De acuerdo? Uh-huh. Muy bien. Entonces, continuando. Entonces, vamos por el inicio. Lo que nosotros tenemos que hacer en primerísimo lugar es hacer la extracción de ADN a partir de, generalmente, huesos o dientes. Probablemente ya estén familiarizados con lo que es el ADN. Se trata del portador de la mayor parte del material hereditario en prácticamente todos los seres vivos. Y que consiste, bueno, esto, el modelo más aceptado, consiste en una escalera en doble hélice, donde se suceden una serie de bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y timina, que luego el aparato celular se encarga de transcribir y traducir a fin de realizar la conformación de la totalidad de los seres vivientes. ¿Qué es lo que hace importante el estudio del ADN? El hecho de que no todos nosotros, que si bien compartimos un enorme porcentaje como especie de nuestro material genético, todos tenemos diferencias de una persona de la otra. Esa variabilidad nos sirve no solamente para distinguir diferencias visibles, sino también distinguir diferencias no visibles y también para sistematizar y estudiar cómo surgieron y cómo se desarrollaron esas diferencias a lo largo de la historia evolutiva de la especie. Entonces, vamos a hacer muy rápidamente un análisis, o mejor dicho, una presentación de cómo es que realizamos este análisis concreto. Entonces, la variabilidad en el ADN surge por un mecanismo básico y fundamental, que es la mutación. La mutación es un error de escritura. Cuando estamos haciendo la copia del ADN de una generación de células a la siguiente, ese ADN debe duplicarse. Y en la duplicación hay errores, muy pocos, pero los hay. Y esos son, en definitiva, lo que nosotros conocemos como variantes surgidas por el mecanismo que llamamos mutación. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros agarramos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un segmento de ADN cualquiera? Vamos a suponer esto, las palabras del ADN están escritas con las cuatro letras A, C, G, T, pero yo el ejemplo que voy a dar es con una frase que sufre errores de transcripción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta frase de Caetano Veloso, donde básicamente, esto es en la primera generación. En determinado momento, esta era la frase que teníamos. En determinado momento, a lo largo de la historia evolutiva de los descendientes de este individuo, algo sucede y pasamos a tener un error de escritura. Un error de escritura que si no tiene consecuencias importantes para la vida del individuo, sigue transmitiéndose a generaciones siguientes. Y en determinado momento tenemos otro error de escritura, porque esas cosas suceden, y terminamos entonces con una nueva frase que tiene dos variantes respecto a la frase original. Este es el mecanismo base. El problema es el siguiente. Las mutaciones son como la muerte. Sabemos que va a suceder, porque son inevitables. Lo que no sabemos es ni cuándo, ni cómo, ni dónde. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros solamente cuando analizamos el ADN de una población actual, tenemos la última frase.
solamente sabemos el producto final de las mutaciones, pero no sabemos en qué orden se dieron las mutaciones y cuál fue la historia concreta de esas mutaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es nuestro producto final, ¿cómo podemos nosotros reconstruir los pasos previos que dieron lugar a este producto final, los errores de escritura? Existen dos métodos que en realidad son complementarios entre sí. Uno es analizar muchas frases actuales y comparar entre sí los errores que tiene cada uno y reconstruir un árbol genealógico. O, en ese árbol genealógico, buscar ramas más antiguas que habrían sido extraídas de restos antiguos. Entonces, eso nos da no toda la información, pero sí una ventana a cuál habría sido la situación de estas variantes genéticas en el pasado. Esa es la gran ventaja que tiene trabajar con DNA antiguo. Nos permite ver estados ancestrales que quizás en la actualidad no están representados. Quizás en la actualidad no están representados. Entonces, por eso nos tomamos el trabajo de extraer el ADN. Pero el DNA, como lo hemos visto en los libros de texto, como una escalera en doble hélice, no existe. Nosotros nunca vamos a encontrar en la naturaleza el DNA desnudo. ¿De acuerdo? El DNA desnudo es esto que tenemos aquí y no está presente en la naturaleza en forma pura, sino que siempre se encuentra junto con otros componentes que forman parte de la célula. El DNA se encuentra empaquetado en fibras de histonas, que a su vez se empaquetan de vuelta en fibras de cromatina, que se enrollan y se superenrollan para formar lo que conocemos como cromosomas, que también son visibles al microscopio en momentos muy concretos de la vida de la célula. Entonces, para poder hacer el análisis de la sucesión de letras, de bases, en una molécula de ADN, tenemos que desnudarla de todas estas proteínas accesorias. Lo cual no es tan difícil. Salvo que se trate de ADN antiguo. Porque el DNA antiguo agrega desafíos técnicos. No solamente tenemos que sacarlo separarlo de la matriz en donde está y quitarle todas las proteínas que le rodean, sino que generalmente tenemos que extraerlo de material paleontológico o arqueológico, donde ha estado conservado durante siglos o milenios. Y el problema es que ahí tenemos que además quitarlo de adentro del hueso. Y el hueso es un material resistente. Y una vez que lo quitemos del hueso, tenemos que tener en cuenta que el ADN que estamos extrayendo va a estar dañado. Va a tener una serie de daños químicos. Porque de la misma forma que un ser vivo, una vez muerto, sufre alteraciones que tienen que ver con la descomposición, el ADN, por ser una molécula orgánica, le pasa lo mismo. Por lo tanto, nunca vamos a extraer el DNA intacto, habiendo pasado siglos o quizás miles de años. Vamos a encontrar que el DNA antiguo va a estar fragmentado. Cuando digo fragmentado, estamos hablando de fragmentos de 100, 120, 150 bases, es decir, letras. Va a ser escaso, porque va a estar muy fragmentado, a veces mucho se va a haber perdido. Y además va a tener alteraciones que van a hacer que nuestro análisis se dificulte, porque algunas letras van a ser leídas como si fueran otras letras. Gonzalo, dime. Aquí en Brasil, algunos especialistas de la área dicen que algumas regiões, né, do nosso país, é bem complicado para poder fazer essa extração de DNA devido às condições ambientais, né, que acabam influenciando, né, na preservação, enfim.
Qual que seria a condição ideal de preservação? Eu digo em relação ao clima. É um clima tropical, um clima mais temperado? Como que seria assim, um cenário ideal? El escenario ideal es frío y seco. Cuanto frío menos, y seco. O sea, piénsalo en términos de la, piénsalo en términos de la, de la, de la descomposición de un cadáver. Si hace frío, tarda más en descomponerse. Y sus moléculas orgánicas también. Si está seco, al no haber agua que ayude a los microorganismos, va a tardar más en descomponerse. Y eso pasa igual con el DNA. Por eso, uh-huh. por eso no es casualidad que los primeros homininos homininos no humanos que fueron analizados fueron los neandertales que vivieron en el Pleistoceno europeo, en primer lugar. Uh-huh. Y no es casualidad que el récord de antigüedad en extracción de ADN es de restos en permafrost de 700.000 años, que es un récord absoluto muy difícil de alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, los ambientes tropicales y subtropicales son pésimos para la conservación de DNA antiguo. No quiere decir que se haga imposible, pero quiere decir que se hace tremendamente difícil obtener DNA de calidad suficiente para ser analizado. Un ejemplo que pongo, aquí en Uruguay, les comento, yo estoy en Montevideo en este momento. Acá estamos en invierno y estoy con una temperatura de 10 grados afuera. Sin embargo, el clima de Uruguay es subtropical con una temperatura media anual de 15 grados Celsius. No he logrado obtener fragmentos de DNA de más de 150 bases. Nunca. En cambio, las veces que tuve el honor y la suerte de poder visitar laboratorios en Estados Unidos que trabajan, por ejemplo, con restos de Alaska o de la Columbia Británica, ellos no tienen problemas con obtener fragmentos de 200, a veces 250 bases de largo. Es decir, prácticamente un 50 y hasta un 100% más de lo que se obtiene en ambientes subtropicales como el mío. Es decir, lo ideal es lo mismo que pensaría para la conservación de cualquier organismo vivo, muerto. Frío y seco, cuanto más frío mejor, cuanto más seco mejor. Y uh-huh. Bueno, por acá eso pasa poco. Y solo más una cuestión. ¿Existe alguna peça para que sería más fácil esa conservación, tipo dentro del dente? ¿O falange? ¿Cuál parte del cuerpo que tendría más probabilidad de preservación? Acá tenemos dos problemas. Uno es la preservación propiamente dicha, que tiene que ver, que justamente tiene que ver con su aislamiento con respecto al mundo exterior. Y la otra es justamente que esté en un lugar cerrado, aislado, para que no haya ninguna contaminación con factores externos. Ambas cosas son deseables. Y en este momento hay dos grandes, hay dos piezas que son preferidas para los análisis de DNA antiguo, que son muelas, concretamente molares, o dientes en general, y la pars petrosa del oído interno. Concretamente, en el hueso temporal tenemos, justamente en la parte del oído interno, detrás de lo que vendría a ser el conducto auditivo, la pars petrosa, que es un segmento de hueso muy, muy compacto y que ha demostrado ser excelente para la conservación de DNA antiguo. Iba a comentarte algo más y me olvidé. Bueno, ya me surgió. Pero sí, hay piezas que son de preferencia, definitivamente, y son esas dos. Y que se están utilizando muchísimo. Uh-huh. Bueno, creo que iba a decir algo más, pero bueno. Bueno, lo cierto, eso sí, es que justamente la degradación del DNA es proporcional al tiempo que ha pasado después de la muerte. Por lo tanto, podemos contar con casi total seguridad con no encontrar.
DNA conservado en ámbar, por lo que Jurassic Park no es una posibilidad real, en principio no por ahora. Quisiera agregar otra cosa más. Nos pasa aquí en el Cono Sur, nos pasa con respecto al análisis de DNA antiguo, hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, el delta del, en Argentina, el delta del río Paraná, que es un ambiente húmedo y ribereño, donde la extracción es prácticamente imposible, con, en comparación con el noroeste argentino, Salta, Jujuy, que son ambientes casi semidesérticos, donde la extracción de ADN es excelente, a decir verdad. Y bueno, ni hablar, por supuesto, las momias andinas, que suelen ser, suelen rendir también muy bien. Bueno, por eso, y bueno, probablemente veamos algo de eso en la próxima clase, fue un enorme desafío y un enorme triunfo finalmente poder extraer ADN de restos del agua santa. El tema es justamente este, fragmentado, escaso y alterado, es decir, que nosotros necesitamos alguna técnica extra para poder analizar el DNA sin que se nos agote, sin que se nos termine en el primer análisis. Por eso, no fue sino hasta fines de la década de 1980, concretamente, en realidad 1990, donde empezó a ser posible realizar análisis de DNA antiguo mediante el advenimiento de la técnica de PCR. La técnica de PCR, bueno, quizás la hayan visto en otros contextos, se trata de una técnica in vitro de replicación de moléculas de ADN, y que se basa en el agregado del ADN que nos interesa multiplicar y una serie de reactivos que son análogos a los que utiliza la propia célula para duplicar su propio DNA. Entonces, mediante esta técnica, nosotros podemos partir de cantidades diminutas, muy, muy pequeñas, de DNA blanco, y multiplicarlo, primero lo duplicamos, luego se cuadruplica, y luego octuplica, y así sucesivamente, hasta tener, en el transcurso de una o dos horas, literalmente millones de copias de nuestro DNA blanco, lo cual nos permite trabajar haciendo muchos análisis sobre el mismo DNA. Entonces, esa es la forma con la que no solamente se trabaja con restos de huesos, sino también con cualquier tejido humano. Es decir, la PCR se ha vuelto la técnica imprescindible para prácticamente cualquier análisis genético. Entonces, en este caso, por supuesto, el DNA blanco, que está en verde, sería el sacado del hueso. Pero, debido a su fragmentación y debido a su escasez, es muy importante cuidar la forma en que se realiza la extracción porque puede estar contaminado con DNA moderno. Y ese es uno de los problemas de la aproximación al DNA antiguo con las técnicas clásicas, que son las de análisis de PCR. Y esas son las técnicas que yo, por ejemplo, utilizo en mi propio laboratorio. Y que son antiguas, digamos, es una tecnología ya clásica, pero que es relativamente poco costosa. El problema es que cualquier resultado que yo haya alcanzado sobre mi DNA a partir de PCR requiere que yo realice varias extracciones del mismo individuo y varias PCR de la misma extracción para que sea considerado auténtico. Si yo publico, si yo trato de publicar una secuencia de DNA obtenida por PCR como secuencia de DNA antiguo, es lo primero que me van a preguntar. ¿Hiciste réplicas? ¿Cuántas? ¿Te dieron diferentes? ¿Te dieron diferentes? ¿Cuánto? Porque es un criterio de verificación. Entonces, esto hace que se vuelva, hace que las aproximaciones por PCR hicieran que los avances en DNA antiguo en el correr de la década de 1990 y prácticamente durante toda la primera década del siglo XXI, fuesen bastante lentos y bastante cautelosos. A lo cual quiero agregar una cosa más.
Nosotros podemos, con PCR en análisis de ADN antiguo, analizar de a 100 bases a la vez, ¿no? Entonces tendríamos que poner 100 bases, analizar otras 100 y analizar otras 100 para obtener un segmento de 300 bases, ¿de acuerdo? El problema es que el genoma humano tiene 3.000 millones de bases. Analizar 3.000 millones de letras de a 100 es prácticamente imposible. Por lo tanto, los análisis que se realizaron al principio sobre DNA antiguo fueron sobre segmentos muy pequeños y generalmente no del genoma. Volveremos sobre eso en unos minutos. En el año 2005 se produjo el salto cualitativo más importante en términos de análisis de DNA en general, porque con el advenimiento de lo que hoy en día se conoce como Next Generation Sequencing, que son tecnologías de secuenciación masiva completamente automatizada. Entonces, a partir de allí, se trata de una tecnología que en cuanto a su funcionamiento es prácticamente mágica, y creo que no corresponde explicarlo al detalle en el transcurso de esta charla. Pero se trata de un aparato en donde se introducen fragmentos de ADN que son replicados automáticamente por el aparato y luego son leídos sobre placas con literalmente millones de pequeños fragmentos que son leídos por lectura de señales lumínicas que se producen por determinadas reacciones. Entonces, eso, literalmente la máquina, esas señales lumínicas les va sacando fotografías y luego se reconstruye, computadora mediante, la secuencia de cada una de estas secuencias, de cada una de estas moléculas de ADN. Eso permite a estos aparatos secuenciar, vía fragmentos pequeños, millones de bases al mismo tiempo, lo cual generó un avance cuantitativo brutal en la cantidad de ADN que se podía analizar. Por darles un ejemplo, bueno, como dijimos hace poquito, el genoma humano, nuestro genoma, tiene 3.000 millones de bases, es decir, 3.000 millones de letras. El primer borrador del genoma humano que se publicó en el año 2001. Como conclusión de un proyecto de muy extenso en el tiempo, que costó un poco más de 3.000 millones de dólares. Es decir, para un genoma humano se requirió $1 por base, ¿de acuerdo? Es decir, carísimo. Hoy en día, gracias a estos aparatos, es posible secuenciar un genoma humano por costos que andan en el entorno de los $2.000 o $3.000 dólares. Es decir, se redujo en un millón de veces el costo de secuenciación de ADN, sobre todo cuando trabajamos a nivel masivo. Y eso fue aplicado inmediatamente al DNA antiguo. ¿Por qué? Porque es parte de esta tecnología el analizar el DNA fragmentado en pequeños fragmentos. Y nuestro DNA, el DNA que nosotros sacamos de un hueso, ya está fragmentado en pequeños fragmentos. Por lo tanto, esta tecnología de secuenciación masiva es ideal para trabajar con muestras altamente degradadas, como es la nuestra. Por lo tanto, esto es lo que produjo el salto cualitativo y cuantitativo en los análisis de DNA en general y en los análisis de DNA antiguo en particular. La secuenciación del genoma neandertal completo que se realizó, que se publicó en el año 2010, no hubiese sido posible sin estas tecnologías. Y de ahí en adelante, todo lo que se ha hecho. Entonces, tenemos nuestro DNA. Solamente tenemos el DNA, y entonces ahora voy a mostrar
¿qué tenemos que hacer con ese DNA para poder secuenciarlo en una plataforma de secuenciación masiva? Bueno, dime. Que eu esqueci, eu fiquei aqui viajando, esqueci de fazer a pergunta no outro slide. Quantos países têm essa tecnologia? En este momento, todos. Aquí, seguramente Brasil debe tener varios aparatos de secuenciación masiva, y nosotros acá en Uruguay tenemos varios aparatos de secuenciación masiva. Los aparatos están disponibles. El tema es que los reactivos no son baratos. Eu ia te perguntar isso, porque você mencionou só três laboratórios no início da tua fala que estão com a tecnologia desenvolvida. Então, né, todo mundo pode ter acesso, mas não faz pesquisa. Como que é isso? Então, o tema acá não é... O tema é... A tecnologia de secuenciação masiva está disponível para qualquer. O tema é que as instalações necessárias para preparar o DNA antigo para secuenciação masiva são muito mais complicadas. Es decir, hacer un análisis de consecuenciación masiva de ADN mitocondrial que saque de sangre, por ejemplo, no es un problema. Pero sí es difícil hacer y lograr adecuadamente con ADN sacado de hueso. O sea, lo que voy a mostrar ahora es el proceso, pero es un proceso mucho más complejo técnicamente de lo que parece. Y además, como el DNA antiguo viene como un montón de DNA que no es propio del individuo, sino también de las bacterias que formaron parte de la descomposición, de las bacterias del sedimento y todo lo demás, lo que se extrae del hueso tiene solamente un porcentaje muy pequeño de DNA humano, lo cual implica que tenemos que invertir, por ejemplo, para los reactivos que podríamos utilizar para analizar 10 individuos modernos, los tenemos que pagar para analizar un individuo antiguo, por darte un ejemplo. Es decir, el costo es en instalaciones, en requerimientos técnicos y en reactivos. Se requieren muchos más reactivos y mucho más inversión en reactivos para poder analizar restos antiguos que restos modernos. Esa es la limitante presupuestal. O sea, literalmente yo me acuerdo hace 10 años, en Copenhague, la gente de Copenhague decía que invertía aproximadamente 5.000 euros por individuo antiguo para hacer la secuenciación. Y estamos hablando hace 10 años, quizás ahora sea menos, pero es una inversión muy grande a la que obviamente no todo el mundo tiene acceso. Entonces, la tecnología está, pero la aplicación de esa tecnología de DNA antiguo implica una inversión muchísimo mayor. Estábamos entonces aquí. Bueno, entonces, la preparación de las bibliotecas consiste en agarrar nuestro DNA, fragmentarlo todo, cortarlo en pequeños pedazos, y luego a esos pequeños pedazos unirle unos fragmentos de DNA artificial que se llaman adaptadores, que son literalmente como una especie de ganchos de velcro moleculares, que van a permitir que los fragmentos de ADN se adhieran de esta forma a la plataforma de secuenciación. Entonces, la unión de los adaptadores implica, primero hay que fragmentar, luego se unen los adaptadores, obviamente por métodos químicos y bioquímicos, y luego está pronto para la secuenciación. En el caso del DNA antiguo, se trata de un DNA que ya está fragmentado. Por lo tanto, nosotros no pasamos por esa etapa previa de fragmentación, porque ya estamos trabajando con DNA fragmentado, y ahí es donde nosotros hacemos la unión de adaptadores prácticamente en forma inmediata. El tema es que justamente, que siempre tenemos cantidades de DNA endógeno propio muchísimo menor que las cantidades que se encontrarían en cualquier otra muestra de ADN. De modo que siempre vamos a tener que sacar un número que es que es aproximadamente un 2 o un 4% del DNA total que se secuencie, va a ser propiamente del individuo secuenciado. Y bueno, justamente esto es una animación de lo que sería la secuenciación automática, de cómo se produciría la imagen microscópica
de una secuenciación automatizada, y cada uno de los colores que estamos viendo allí corresponde a la variación de color de una molécula de ADN a medida que se va secuenciando. Entonces, pensemos una vez más en lo que habíamos hablado previamente. El genoma humano tiene 3.000 millones de bases. Los equipos actuales secuencian 1 billón de bases. Es decir, que serían capaces de analizar 300 genomas humanos en un solo aparato. Lo que sucede es que no se analiza una copia del genoma por cada individuo, sino que lo que generalmente se hace es analizar muchas copias de ese genoma por cada individuo, para obtener lo que se conoce como cobertura, en donde se tengan muchas copias de un mismo sitio para poder genotipar correctamente y para poder registrar las variantes genéticas que tenga esa muestra. Entonces, eso nos lleva al otro problema, que es el problema del mapeo. Piénsenlo de esta forma. Piensen que nosotros tenemos un total de, podemos llegar a tener millones de pequeños fragmentos de DNA de 100 bases. Obviamente nosotros ahí tenemos absolutamente todo el DNA que tenía ese individuo, todo el DNA. Entonces la pregunta no pasa a ser cómo obtengo yo el DNA para analizar, sino de todo este DNA que tengo, ¿qué quiero analizar concretamente? Entonces ahí, y obviamente no podemos hacer ese análisis en forma manual, no existe forma de hacer ese análisis de una forma manual. Tenemos, es necesario poder, lo que hagamos es todos esos fragmentos, vamos armando un puzzle, rompecabezas, de fragmentos de DNA para compararlo con un genoma que nos interese analizar o con un sitio del genoma que nos interese analizar. Entonces, nosotros podemos, le tenemos que decir a nuestro procedimiento informático, a nuestro programa, con qué quiere comparar y de qué forma quiere ir armando los fragmentos de DNA y utilizando qué fragmento de todo el DNA del individuo como referencia. Por eso, ahí es donde nosotros entramos a, entra a ser importante para nosotros definir qué ADN quiero analizar. ¿Me interesa el DNA de la mitocondria? ¿O me interesa el DNA del núcleo? Si me interesa el DNA del núcleo, ¿me interesa el DNA uniparental o me interesa el DNA biparental? Cada una de estas decisiones conlleva desafíos técnicos diferentes. Empecemos por la derecha. Concretamente, el DNA estrella durante muchísimo tiempo fue el DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial es un DNA que se encuentra en las mitocondrias, es decir, afuera del núcleo, en la célula, y que por estar fuera del núcleo y por estar en el citoplasma, es heredado por línea materna únicamente. Es decir, las mujeres transmiten su DNA mitocondrial a su descendencia, pero los hombres no. Yo tengo el ADN mitocondrial de mi madre, que a su vez es el ADN mitocondrial de mi abuela materna, y así sucesivamente, pero ese DNA que me transmitió mi madre, yo no se lo voy a transmitir a mi descendencia. ¿Cuál es entonces la utilidad de un DNA, de una transmisión tan limitada? En realidad tiene dos grandes ventajas. Una, es que es pequeño. Es un DNA que tiene 16.000 bases únicamente. Es decir, que es mucho más analizable, digamos, al ser mucho más compacto, es mucho más manejable desde el punto de vista analítico.
que los 3.000 millones de bases que tiene el genoma humano. Un genoma de 16.000 bases se puede analizar a mano prácticamente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tiene una ventaja inmediata en lo que tiene que ver con el DNA antiguo, porque en cada célula existen cientos o miles de copias de DNA mitocondrial. Por lo tanto, vamos a tener más chances de recuperar DNA mitocondrial de lo que tenemos de recuperar DNA del núcleo, especialmente en ambientes de baja conservación, como es aquellos en los que vivimos nosotros. En segundo lugar, por ser tan pequeña y por estar afuera del núcleo, tiene una tasa de mutación, es decir, genera una variabilidad acumulada mucho más rápida que la variación generada en otros lugares de la célula, en el ADN del núcleo. Por lo tanto, es muy útil para rastrear cambios genéticos y para rastrear mecanismos evolutivos que hayan surgido, se hayan producido en una escala de decenas de miles de años. Casualmente, el Homo sapiens tiene unas cuantas decenas de miles de años sobre la Tierra, concretamente andamos en, ahora sé, los estimativos andan en torno a 200.000 años. Por lo tanto, el DNA mitocondrial tiene, está justo en la escala de tiempo en donde el DNA mitocondrial nos sigue siendo útil. Y a eso agreguémosle el poblamiento americano. Nosotros llevamos, las escuelas varían, pero llevamos no más probablemente de 20.000 años en el continente americano. Por lo tanto, el DNA mitocondrial es un marcador perfecto para mirar mecanismos evolutivos dentro de las poblaciones americanas. Y fue el primer marcador en ser utilizado extensivamente en poblaciones antiguas y también en poblaciones modernas. Con respecto a esta mutabilidad y a esta variabilidad, nosotros podemos ver que justamente el DNA mitocondrial tiene una historia evolutiva a lo largo de la historia de la humanidad que se condice muy bien con la antigüedad de las poblaciones en el mundo. La mayor variabilidad del DNA mitocondrial se encuentra dentro de lo que se conoce como el haplogrupo L, que se encuentra concretamente en el continente africano. ¿Por qué tenemos tanta variabilidad en África? Y bueno, por la razón más sencilla, es el lugar donde el ser humano moderno lleva más tiempo habitando. Luego, a partir de ahí, tenemos una expansión de variantes a lo largo de todo el viejo mundo, y esas variantes son más o menos exclusivas de distintas regiones geográficas. De modo que nosotros podemos, a partir de una secuencia de ADN mitocondrial, decir, esto es una secuencia africana, esto es una secuencia de Oceanía, esto es una secuencia de Eurasia, y también de América. ¿Por qué? Bueno, porque de la variabilidad que caracteriza al continente asiático, una pequeña porción, concretamente de cinco variantes, fue traída por los primeros pobladores del continente americano. Entonces, Gonzalo, dime. E essas variações que acarretam nessas mutações, isso tem a ver basicamente com resposta à pressão ambiental, resposta ao meio ambiente? Bueno, acá las variaciones que tenemos en el genoma mitocondrial, algunos investigadores plantean que la variación de ADN mitocondrial tendría su origen en eventos de selección natural. Sin embargo, no hay un acuerdo con respecto a eso. Las variantes en el ADN mitocondrial no parecen estar muy signadas por la selección. Ahí quisiera hacer también otra aclaración. Esto es importante, distinguir causa de efecto. Uh-huh. El DNA mitocondrial es
Bueno, lo que yo les comenté a propósito de las mutaciones. Las mutaciones suceden siempre. No sabemos ni cuándo ni dónde, pero van a suceder inevitablemente. Y ahí en ese sentido es la mutación la que introduce la variabilidad, pero la selección natural es la que decide o define si esa variabilidad permanece o no permanece. De modo que la mutabilidad, la tasa de mutación del DNA mitocondrial tiene que ver en realidad con el hecho de que las mitocondrias no tienen mecanismos de corrección de sus errores de duplicación. Por eso mutan más rápido. Y entonces, alguna de esa variabilidad puede deberse a selección, pero la mayor parte, de hecho, aparentemente no. Es decir, el hecho de que tengamos estructuración geográfica en esa variabilidad no parece deberse a selección natural, sino que se debería probablemente a otros factores, como por ejemplo lo que explicaremos luego, que se llama deriva génica. Entonces, el DNA mitocondrial tiene entonces una variabilidad a nivel geográfico a lo largo de todo el planeta, por un lado, y después una variabilidad dentro de cada continente. Y esa variabilidad en el continente americano ha sido estudiada con muchísimo detalle porque resulta muy útil para la reconstrucción de historias poblacionales post-poblamiento. Y también el poblamiento, por supuesto. Bueno, justamente, a partir de esta variabilidad que vimos muy sistematizada en este árbol, se han reconstruido determinadas historias de migraciones desde la salida del ser humano. Entonces, eso a nosotros nos permite rastrear por los orígenes a una antepasada común más reciente en África, en el correr de los aproximadamente 200.000 años, y determinados eventos migratorios saliendo a través de Medio Oriente para Europa, a través de Eurasia y, por supuesto, llegando a América en el correr del Pleistoceno final. También acá me gustaría hacer una consideración de orden filosófico-epistemológico. Existe la costumbre de llamar a la antepasada común más reciente de los linajes mitocondriales, se le llama, como dice aquí, por ejemplo, en esta gráfica, se le llama Eva. Entonces se habla de la Eva mitocondrial. Bueno, es muy importante recordar que que el ADN mitocondrial del cual descendemos todos no fue el único linaje mitocondrial presente al momento del inicio de la humanidad. El hecho de que nosotros descendamos o podamos rastrear nuestra ascendencia a una mujer concreta no quiere decir que haya habido una sola mujer en el inicio de la especie. Eso para mí es una aclaración muy importante, sobre todo cuando se hacen estas explicaciones a gente sin formación en biología. Eva es una metáfora. Una metáfora muy desafortunada porque necesariamente nos retrotrae a una idea de creación de una sola persona. Y no fue el caso. O sea, la secuencia original, la secuencia del ADN mitocondrial al cual nosotros podemos rastrear nuestro origen, no fue el único presente en el inicio de la humanidad. Que de hecho no tuvo inicio, es parte de un proceso evolutivo. Muy bien. Entonces, el ADN mitocondrial tiene una larga y honrosa historia en el correr de los estudios de genética poblacional y especialmente en América. Pero, por supuesto, podemos analizar el lado paterno de la historia. El lado paterno de la historia corre por el lado del cromosoma Y, en donde, que justamente se trata de uno de los cromosomas más pequeños del cariotipo humano, aproximadamente 50 millones de bases. Fíjense ahora la diferencia de escala.
el ADN de transmisión materna tiene 16.000 y el ADN de transmisión paterna tiene 50 millones. Es decir, es una diferencia de escala de prácticamente 3.000 veces. ¿Por qué señalo esto? Señalo esto por el hecho de que se trata entonces de un ADN que ya presenta desafíos técnicos para su análisis. Ya no es manejable como es manejable el ADN mitocondrial. Nosotros en las 16.000 bases del ADN mitocondrial las analizamos con mucha facilidad. En cambio, las 50 millones de bases del cromosoma I son mucho más difíciles de marcar adecuado. A eso tenemos que agregarle dos cosas más. Una, mientras que el DNA mitocondrial se transmite de mujer a toda su descendencia, el DNA del cromosoma Y se transmite de hombre a hombre. Entonces, en realidad, siempre tenemos que recurrir a sujetos masculinos para analizar el DNA del cromosoma Y, cuando en realidad podemos analizar cualquier sujeto para analizar el cromosoma, el DNA mitocondrial. Eso también hace a la transmisión de variabilidad genética, como vamos a ver en breve. Otra y una última limitante. Hay una sola copia del cromosoma Y por célula. Cada célula tiene un cromosoma Y en su núcleo. Comparado con los cientos de copias que hay del DNA mitocondrial en la célula. Por lo tanto, la recuperación adecuada del cromosoma Y de restos antiguos depende críticamente de tecnologías de secuenciación masiva como las que hemos visto, porque forma parte del genoma del núcleo y que es analizable solamente en forma adecuada, solamente mediante tecnologías de secuenciación masiva. Como les decía, la transmisión es por una sola línea. Mientras que todos los descendientes de una mujer van a tener su ADN mitocondrial, solo los descendientes masculinos, hombre, van a tener su DNA del cromosoma Y. Y con respecto a la variación del cromosoma Y a lo largo de la historia de la especie humana, nos quedamos con, vamos a ver que justamente la variabilidad que se encuentra es bastante más limitada, puesto que fueron solamente dos las variantes de cromosoma Y que llegaron a América en comparación con las 4 o 5 variantes de ADN mitocondrial que llegaron a América. Es decir, eso se constata siempre, la variabilidad mitocondrial en general es mayor. Es decir, el componente femenino siempre nos brinda bastante más información que el componente masculino, y en América todavía más. Gonzalo, ¿eh? Que falhou aqui. Você falou sobre a quantidade de cromossomos Y que chegaram na América e da quantidade do material mitocondrial. Você pode repetir a quantidade que eu perdi? Sim, sim. Como o que temos aqui, são dois variantes, o grupos de variantes de cromosoma Y que llegaron a América, y llegaron 5 variantes, grandes variantes de ADN mitocondrial también. Es decir, claramente el componente femenino presenta más variabilidad que el componente masculino. Y eso nos lleva a otro problema que tiene que ver también con la historia poblacional de los amerindios después de la conquista. Porque generalmente las mujeres vivían, los hombres no. Eso obviamente no tiene que ver con nuestro análisis de ADN antiguo, prehispánico, pero sí tiene que ver con el tipo de variación genética que nosotros vamos a encontrar en el componente masculino moderno y en el componente femenino moderno en el continente americano. Sin ir más lejos, en Uruguay, por línea materna, uno de cada 3 uruguayos tiene una antepasada indígena. Por línea paterna, solamente se calcula que es 1 de cada 20. Es decir, los hombres indígenas
tuvieron mucho menos éxito reproductivo después de la llegada de la pandemia. Gonzalo. ¿Cómo no? Como essa variabilidade ela é menor aqui no continente americano, dá para dizer que seria mais fácil, entre aspas, fazer esse sequenciamento e entender, né, todas as etapas e todas as mutações pelo qual passou, se a gente comparar, por exemplo, com os povos africanos, que tem uma quantidade muito maior, né, de variabilidade que você falou, seria mais fácil entender o DNA daqui, a grosso modo? No estoy seguro de haber entendido la pregunta. A ver, ¿estamos hablando de cromosoma Y, concretamente? Mitocondrial, ¿no? El mitocondrial. A ver, repasemos esto. En el caso del DNA mitocondrial, al ser, bueno, es más fácil de comprender el proceso, sí. Porque lleva mucho menos tiempo, las poblaciones humanas en América. Y al llevar mucho menos tiempo en América, digamos que es una historia menos complicada, menos confusa, por no haber acumulado tanta variabilidad. Tiene variabilidad, y tiene una variabilidad interna bastante importante, pero es mucho más fácil de desentrañar la historia que lo que pasa con el DNA mitocondrial, por ejemplo, de la población africana. Sí, eso es cierto. Entonces, vamos por DNA mitocondrial, vamos por cromosoma Y, pero por supuesto, ahora que tenemos estas tecnologías, tenemos la posibilidad de analizar genomas completos. Es decir, nosotros podemos pedirle, una vez que nosotros tenemos esa enorme población de lecturas de DNA hechos por la secuenciación masiva, nosotros podemos pedirle a la computadora, filtrame todo lo que tiene que ver con cada uno de los 23 pares de cromosomas que tiene el genoma humano. Y es decir, ver qué pasa con la variabilidad de las lecturas de DNA en estos 3.000 millones de pares de bases del genoma. Vale la pena mencionar una cosa. Para la explicación de historias poblacionales y para la explicación de eventos evolutivos, estos 3.000 millones de bases no son útiles en su totalidad, porque fíjense que de ese genoma solo un 0,1% varía entre individuos. Eso es muy, muy poco. Pero claro, si nosotros hacemos la regla de 3, un 0,1% de 3.000 millones son nada menos de 3 millones de bases, es decir, de letras, en este libro del genoma, que varían entre individuo e individuo. Entonces, nosotros podemos también, identificando esos sitios, nosotros podemos sacar una historia de variabilidad muy rica que permite reconstruir eventos a veces muy, muy precisos. Pero bien, como les decía, todo lo que acabamos de ver hasta ahora es el hecho que nosotros tenemos, una vez que hicimos la secuenciación masiva, tenemos una enorme población de DNAs que tenemos que mapear, y que nosotros tenemos que explicar, elegir qué es lo que nosotros mapeamos. Si mapeamos el genoma completo, si mapeamos solamente el cromosoma Y, si mapeamos solamente un cromosoma y ningún otro, o si mapeamos, por ejemplo, al DNA mitocondrial únicamente. Es decir, nosotros elegimos la referencia que nos interesa analizar y así hacemos un filtro que aplicamos a nuestros DNAs extraídos y secuenciados. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de lo que nosotros vemos cuando mapeamos nuestras lecturas de DNA a un genoma concreto. En este caso se trata de del mapeo de cada una de las lecturas que salieron de un análisis de ADN mitocondrial. Lo que tenemos aquí sería, a lo largo del eje horizontal, cada una de las posiciones del genoma mitocondrial. Y esta
esta gráfica un tanto accidentada, lo que está mostrando es cuántas lecturas de DNA de la máquina mapean a ese sitio concreto del DNA. Es decir, nosotros no estamos viendo una lectura para un sitio del DNA, estamos viendo a veces cientos de lecturas para cada uno de los sitios. Y es a partir de allí que nosotros hacemos el genotipado, es decir, definimos si hay o no variantes con respecto a al genoma de referencia, que tenemos un genoma de referencia que se usa siempre. Entonces, todo lo que está en gris está indicando posiciones, lo que está en gris en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Está indicando posiciones en los que la lectura hecha por la computadora no difiere del genoma de referencia. Es decir, aquí no tendríamos ninguna diferencia en ninguno de estos sitios. Sin embargo, podemos distinguir cuatro sitios concretamente que tienen un color diferente. Esta línea vertical azul, esta línea vertical roja y estas dos líneas verticales de color naranja. ¿Por qué están señalados como variantes? Porque al hacer el análisis se constata que muchas lecturas tienen en esa posición esa variante. Es decir, esta, esta, esta y varias de las lecturas presentan exactamente esa variante en su secuencia de ADN. Entonces, solamente se aceptan como variantes reales aquellas lecturas donde donde aparece, mejor dicho, al revés. Solo se aceptan como variantes reales los sitios que tienen muchas lecturas respaldando la variante. Si no, no es aceptado. Entonces, aquí tenemos que muchas lecturas, no todas, pero una mayoría de las lecturas, indican que tienen una C como variante en esas lecturas. Por lo tanto, se acepta que este individuo tendría una C en ese sitio. También tenemos otra variante aquí. Muchas lecturas tienen una T en el sitio que coincide con este sitio del genoma. Por lo tanto, se acepta que este individuo también tendría una T. ¿Pero qué pasa con los demás? Bueno, por otro lado tenemos aquí una, creo que es una G. La G generalmente se codifica con color naranja. Otra G que se codifica con color naranja aquí. Pero fíjense una cosa. Tenemos un montón de lecturas donde hay pequeñas alteraciones o pequeñas variantes que no fueron aceptadas como parte del individuo. ¿Por qué? Porque esto es DNA antiguo. El DNA antiguo, si no tiene alteraciones, no es auténtico. Generalmente, las alteraciones que vamos a encontrar son alteraciones de T a C, es decir, a citosina, o de C a T, a timina. Esas dos son las que más predominan. Bueno, también algunas A. Pero si encontramos esas dos cosas y las encontramos en cantidad, está indicando que tenemos alteración del DNA compatible con DNA antiguo. Pero todas estas pequeñas líneas aisladas en diferentes lecturas, en realidad son errores de secuenciación, son artefactos producidos por problemas técnicos vinculados con la descomposición del DNA antiguo. Si nosotros no vemos esto en una lectura de DNA antiguo, es una mala noticia. Eso es lo que hace entonces, dime. Quando você fala a respeito para ter cuidado, para a questão da contaminação, como é que seria isso na prática, na coleta do campo? Coleta com guantes e embolsado imediato da muestra óssea ao momento de sua escavação. Es decir, supongamos que encontramos uma inhumação que estávamos por decapar e, bueno, temos a escena funerária. Bueno, lo ideal es en ese mismo momento cuando se termina, cuando se está excavando, antes de que se termine de destapar toda la escena, buscar alguna pieza suelta, de preferencia un diente, con guantes, con tubos de látex, bolsa Ziploc,
adentro, etiquetado y otra cosa. Es decir, que su exposición a la gente que está excavando sea la más limitada posible. Ese sería el criterio de muestreo ideal. Por supuesto, pasa poco. Porque, por ejemplo, hay enormes colecciones óseas en museos, por ejemplo, pero que han sido manipuladas extensivamente por investigadores, generalmente sin ningún tipo de protección. Y ahí generalmente encontramos contaminación en humanos. Que se representaría, en estos casos, por ejemplo, si habría contaminación si nosotros encontramos, por ejemplo, una porción, un porcentaje, por ejemplo, del 30 o del 50% de las lecturas con una variante y el otro 50% con otra variante. Ahí estaríamos diciendo, bueno, acá hay DNA de más de un individuo, por lo tanto, probablemente alguno de esos sea el individuo que estamos analizando y el otro es el individuo, es algún individuo contaminante moderno. Y eso se define, y todo ese tipo de cosas se definen con criterios estadísticos. Es decir, le instruimos al programa de computadora que nos filtre lo que puede ser o no contaminante siguiendo determinados criterios. Se trabaja de esa forma. Pero justamente, todos estos errores son los que a nosotros nos dan un criterio fehaciente de autenticidad. Es decir, si nosotros encontramos este tipo de cosas, quiere decir que muy probablemente sea usted. Porque justamente nosotros tenemos una serie de daños al DNA que hace, por ejemplo, que una timina sea leída por el aparato como si fuera una citosina. Entonces, ese tipo de errores, ese tipo de artefactos, son cuantificables. Son cuantificables con una serie de criterios. Por ejemplo, nosotros solemos tener en los lugares donde, en los sitios cercanos a los extremos de las lecturas, es donde se rompió el DNA durante la descomposición, solemos tener un aumento o un incremento o una disminución en la frecuencia determinada. Y siempre vamos a tener hacia los extremos un aumento en las T's y un aumento en las C's hacia el otro extremo durante las lecturas. Cada vez que nosotros encontramos eso, y cuando digo el aumento en C y en T, es con respecto a la secuencia de referencia. Por eso el criterio de autenticidad se hace después del mapeo. Tenemos que mapear primero para ver cuáles serían variantes por mutación, y de esas variantes por mutación, filtrar las que serían variantes surgidas por errores técnicos. Después de eso, viene lo que tiene que ver con el modelado poblacional. Es decir, una vez que nosotros tenemos el análisis de todo el genotipado de los individuos, podemos comparar los individuos entre sí, distinguir cuáles son los sitios variables y no variables, y a partir de las frecuencias de esos sitios variables, hacer determinados análisis y establecer determinados criterios evolutivos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los genotipos de 4 individuos, donde obviamente tenemos algunos sitios que no varían, pero después tenemos algunos que sí. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos una serie de sitios variables que nos permiten a nosotros calcular frecuencias de variantes entre distintas. El modelado poblacional, concretamente, se basa en plantear distintos escenarios poblacionales. Por ejemplo, en el caso de este individuo, por ejemplo, es homocigota cuando todos los demás son heterocigotas para este sitio. ¿Eso puede llegar a ser señal de que este individuo proviene de otra población? ¿Por qué este individuo es heterocigota, es homocigota a diferencia de los otros? Por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son todos los elementos que en el modelado
se van simulando para generar determinados escenarios más o menos plausibles. Lo que sí tiene que quedar claro es que ese modelado se basa en un enorme número de supuestos básicos y que en todos los casos esos supuestos básicos tratan de simular eventos vinculados con la propia mutación, la selección natural, es decir, la eliminación o prevalencia de una variante por su mejor aptitud reproductiva, la introducción o no de esas variantes a otras poblaciones o de otras poblaciones con migración, glucogénico, y también las variantes que permanezcan o no permanezcan por deriva génica. Entonces, concretamente, todo lo que tiene que ver con el modelado poblacional en cualquier población del mundo, utilizando cualquier tipo de análisis de DNA, tiene que conocer cuál es la tasa de mutación en ese segmento del DNA a lo largo del tiempo. Porque cualquier presencia de variantes que supere la tasa de mutación estaría indicando que esas variantes fueron introducidas de otro lado, migración. Por otra parte, si nosotros tenemos una variabilidad muy reducida, es decir, más reducida de lo que esperamos por mutación, pueden estar pasando dos cosas. O hubo un evento de selección natural que barrió la variabilidad en favor de una sola variante beneficiosa, o quizás la variante que permaneció por pura suerte, por puro azar, debido a que se trataba de una población pequeña donde actuó otro mecanismo que también quita la variabilidad, que es la deriva génica. Entonces, todos estos elementos se ponen en juego para poder analizar la presencia o no de variabilidad, mejor dicho, cuál es la historia evolutiva de la población para llegar a encontrar en determinados puntos del tiempo determinadas características. Y bueno, en realidad se me hizo mucho más breve la charla de lo que la clase de lo que cabía esperar. Como que en realidad lo que voy a hacer es, vamos a hacer dos cosas. Vamos a atender a las preguntas que voy a dar en primer lugar. Y en segundo lugar, lo otro que voy a hacer, tengo algunas cosas que puedo agregar con respecto a cada uno de estos puntos que seguramente. Eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a esses testes de DNA que estão super populares para a gente saber a nossa ascendência e tal. Eu gostaria de saber se é a mesma técnica daquela máquina que você mostrou inicialmente, né? Que faz sequenciamento massivo, né? E que tipo de implicação ética que isso teria? Porque quando a gente está trabalhando lógico, não em todos os casos, mas a gente está partindo do pressuposto de que ninguém vai vir reclamar, né? Uhum. É ético de pessoas que viveram aqui no Brasil há 12 mil, 15 mil anos atrás. Mas e quando esses testes são contemporâneos, né? Como é que é isso, assim, na parte ética da coisa? Porque as pessoas dão amostra de saliva, manda para o laboratório te devolve dizendo da onde que você veio, de onde é que seus antepassados, por onde é que seus antepassados andaram pelo mundo. Como que fica isso na questão ética? É muito interessante. Todas as considerações éticas a propósito do uso de dados modernos é complexo. Vamos a empezar, na realidade, por una cosa en particular, que no tienen que ver con las consideraciones éticas, sino con las consideraciones de la construcción de la identidad a partir de la genética. Que es un tema nada menor. Estas pruebas, por ejemplo, que hay varias que uno manda su muestra de saliva y te dice, tienes un 20% de las Islas Británicas, un 15% de Sicilia, etcétera, etcétera. Pierden de vista a veces que, en primer lugar, sus datos son sacados de otros análisis poblacionales, donde dicen, bueno,
estamos, nosotros hacemos un modelo que donde lo más probable es que tú tengas un 20%, un 5%, un 25%. Pero fíjate que hablan de, por ejemplo, de Italia. Fíjate que hablan, por ejemplo, de Suiza, de países. Se me hace difícil creer que haya tanta, o que sea posible tanta precisión. Lo que te dan es el escenario más plausible, pero no, pero eso no quiere decir que sea el único escenario posible de origen. Entonces, muchas veces se produce una imagen que me parece que es excesivamente precisa con respecto a la ancestría de un individuo. Pero todos los datos salidos de un test de este tipo tienen que contar con alguna especie de corroboración genealógica, por decirlo de alguna manera. Es decir, en mi caso, yo tengo un 50% de antepasados españoles y eso fue lo que me dio el test. En ese caso lo corroboro. Sin embargo, también me dio un porcentaje muy pequeño de antepasados africanos. Por supuesto, en el área mediterránea, la gente fue y vino cruzando el Mediterráneo. Entonces, obvio que voy a tener algún grado de antepasados africanos, pero no es, quizás no creo que puede no valer la pena en mi caso buscar cuántos o de dónde, porque estamos hablando de una historia lógica. Esos en realidad son genes de África del Norte, están presentes en Europa, porque la gente no se queda aquí. Eso por un lado. Por otro lado, las consideraciones éticas, bueno, hay que leer la letra chica de esos contratos. Eso en primer lugar. Porque hay que ver justamente qué tipo de derechos se está otorgando a la empresa, a la corporación privada, que realiza esos análisis en función a cambio de los resultados que te van a dar. Y ha habido algunas preocupaciones a propósito de la privacidad de eso. Máxime cuando alguna de las variantes puede relacionarse, por ejemplo, con enfermedades hereditarias. Cuando eso pasa, cuando hay problemas, por ejemplo, vinculados con cuestiones patológicas, eso también puede generar preocupaciones en el individuo, de modo que hay casos en donde eso no está permitido. Pero también surge la pregunta, si esa privacidad no es cuidada, ¿qué efectos puede tener a nivel de, por ejemplo, cuestiones laborales, a nivel de, bueno, identificación personal? Son temas no menores, pero que no he estudiado con cuidado. Lo que sí creo es que en lo que tiene que ver con ancestralidad y con los orígenes de una persona, el DNA cuenta parte de la historia. Parte. Sobre todo cuando esa historia es desconocida para alguien. Pero tus orígenes no son quién sos. O sea, uno no se define por de dónde vinieron los antepasados únicamente. Son otras cosas. Entonces, a veces, hemos sido testigos nosotros como analistas de cómo a veces se pone mucho peso en ese elemento genético para querer, bueno, ¿quién soy? Bueno, el DNA no te lo va a responder. Eso no te lo va a responder. Eu acho meio complexo. A gente teve um debate, está rolando um curso de extensão, né, muito interessante também sobre etnografia, e quem está ministrando esse curso virtual para a gente é o professor Felipe Tuxá. Ele é indígena, né, da etnia Tuxá, aqui no município de Rodelas, na Bahia. E a gente estava discutindo sobre isso, que essa questão da identificação passa necessariamente pelo DNA, por essas questões genéticas, né? Que eles precisam ser aceitos pelo grupo. Então, se você tem sangue indígena ou não, o que vai fazer com que você seja aceito é a coletividade, que vai fazer com que você possa
se auto-intitular indígena ou não. Né? A gente pensa, a gente pensar, por exemplo, nessas etnias, né, com essas aldeias, esses assentamentos, entre os quilombolas também isso acontece. E aí foi uma questão que eu levantei para ele, que quando a gente pensa na população negra, né, urbana, isso se perdeu, essa questão da coletividade, os seus ritos tradicionais. Quem está buscando isso, que vive na zona urbana, que já tem a sua cultura totalmente descaracterizada, não tem mais aquela cultura tradicional, né? Isso é uma forma de buscar. Fazer esse teste de DNA é uma forma de você buscar, porque não passa mais pela coletividade, é uma busca só, né? É uma busca individual. Então, tem um peso, né? Está tendo um peso enorme para um monte de gente que está buscando isso, né? A sua ancestralidade, né? Sim. O tema para mim é qué proporción de ancestralidad es la que se va a aceptar como la que Exacto. define a alguien como Exacto. descendiente de africanos, descendiente de indígenas, etcétera, etcétera. Acá, bueno, esas cosas que mencionas son muy interesantes en torno también a la existencia o no de la raza en tanto entidad o en tanto concepto. Y bueno, a ver, Brasil en particular es una sociedad tremendamente racializada, nos consta a todos, pero donde a su vez existe un amplio grado de mestizaje, es decir, personas que no tienen una sola ancestralidad, sino que de hecho tienen un componente combinado de varias, ¿no? A gente vai escolher. Claro Você que pega o sí, pero exame e escolhe. bueno, sí y no, porque uno puede, a veces tu fenotipo puede permitirte elegir y otras veces, ¿no? Porque no sos solamente tú el que elige, es un tema nada menos. Desde el punto de vista biológico, si yo tuviese que dar un juicio, las razas no existen, pero el hecho de que las razas no existan como identidad biológica no altera en nada el hecho de que las razas existen en tanto entidad, en tanto realidad social, que muchos lo viven, lo vivimos en la carne. Eso es un hecho. Ya que preguntaste con respecto a al DNA antiguo, también se generan dilemas éticos nada menores. Particularmente en América, donde la mayor parte de las colecciones arqueológicas se hicieron y se construyeron sobre la base del saqueo y del robo de sitios arqueológicos, obviamente indígenas. Entonces, en algunos casos no hay grupos indígenas que se puedan atribuir directamente la ancestralidad de ese registro arqueológico. Y en otros casos sí. Y después están esos otros casos donde existe un reclamo. Y se produce otra vez la misma pregunta. Y bueno, ¿qué base científica tienes tú para reclamar estos restos? Y entonces muchas veces ponen sobre la mesa la carta del DNA, pero el DNA a lo largo de los siglos, obviamente también cambia la composición. Y eso es un tema que ha sido motivo de disputa, muy particularmente en Estados Unidos, donde este tipo de reclamos se han vuelto frecuentes. Los arqueólogos, los antropólogos tienen que empezar a entrenar y a practicar en las prácticas de diálogo. O sea, el diálogo permanente con las comunidades indígenas o no locales, que en definitiva van a ser en última instancia los que definan si ese patrimonio arqueológico lo hacen propio o no lo hacen propio. El tema nada de O Alexandre tem uma pergunta aqui. Boa tarde. Gostaria que o professor falasse mais sobre a questão das enfermidades e do ADN. Fala-se muito na questão histórica de ocupação e distribuição dos grupos, mas pouco sobre a investigação das doenças pretéritas a partir dele. Ok. Podemos, como não. Recién agora, en el correr, gracias a estas tecnologías que permiten hacer un análisis de todo el genoma y en forma detallada de cualquier sitio del genoma humano,
se ha empezado a investigar a propósito de de las enfermedades, y en el caso de América de la resistencia, vamos por partes. En primer lugar, las enfermedades propiamente dichas. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en Europa con el tema de la peste bubónica, con la detección de, por ejemplo, Yersinia pestis, del bacilo de la peste en cementerios históricos europeos. Y al principio no se encontraba, y al principio no se detectaba. ¿Pero por qué no se detectaba? Porque el bacilo de porque la peste ataca rápidamente, no es una enfermedad crónica. Y es raro, es extremadamente raro que queden restos de genoma del bacilo en los huesos. Entonces, eso planteaba una serie de desafíos técnicos. Al no encontrar, ya que la propia etiología de la enfermedad no permitía que quedara el DNA del patógeno en el hueso. Entonces, recién ahora con tecnologías que permiten un análisis muy, muy profundo y masivo de todo el DNA del individuo, se encuentran trazas de esos patógenos. Otro ejemplo interesante que se está discutiendo ahora, por ejemplo, es la tuberculosis. Y en América, por supuesto, la treponematosis y la sífilis en particular, puesto que está siendo cada vez más claro que la sífilis tuvo un origen americano en las distintas treponematosis endémicas. Por un lado, lo que tiene que ver con los patógenos. Por otro lado, lo que tiene que ver con la resistencia a enfermedades. La selección natural, podemos dedicarle a eso un rato en la próxima clase, tiene una señal muy concreta. Es decir, para que algo haya surgido por selección natural, eso tiene que cumplir con determinados requisitos en el genoma. Por ejemplo, o sea, el hecho de que en una población humana exista una sola variante de un gen no quiere decir que ese gen esté en esa población por selección natural. Pueden haber otros motivos. Para cumplir con el requisito de ser aceptado y que fue por selección natural, tiene que cumplir con una serie de requisitos que implican un mapeo muy fino del genoma alrededor del gen. Y eso solamente ha sido posible en el correr de los últimos menos de 10 años. Hay algunos artículos publicados, particularmente por investigadores norteamericanos, donde se muestra en genomas indígenas precolombinos e indígenas, y también en genomas de indígenas post-contacto, una diferencia en la variabilidad genética debido a la selección natural permitiendo que determinadas personas sobrevivieran mejor al embate de enfermedades que vinieron con el colonizador. Bueno, la viruela por comentar la viruela como comentar uno por otro. Tuberculosis también, pero había tuberculosis en América antes de la llegada del europeo, así que es decir, es a nivel de las enfermedades, perdón, a nivel de las poblaciones antiguas, a nivel de las poblaciones precolombinas, es una materia que recién se está empezando a poder investigar, porque los desafíos técnicos antes de la existencia de secuenciación masiva eran demasiado grandes para permitir ese estudio. Puedo mandarte a ti para que lo redistribuyas un par de artículos que salieron al respecto de eso. No sé si era solamente sobre poblaciones antiguas que era el interés. Sim, ele falou aqui, obrigada. Gostaria sim do artigo, né, da bibliografia, no caso. É, não, interessante isso, a questão da doença, da patologia que você falou, né, que quando a patologia ela age rápido, não deixa marca, né, e aí não tem como verificar. No, claro, o sea, hay que ver en qué tejido se instala la patología para que sea viable o no poder sacar ADN de esa patología del hueso. Si estaba en el torrente sanguíneo, puede llegar a quedar trazas, porque bueno, el torrente sanguíneo, en la sangre, en definitiva, circula por todos los tejidos. Pero si no, a veces es difícil, sí. Y ese era el problema principal. Bueno, no, quizás no lo estamos encontrando porque no tuvo tiempo de aparecer en el hueso.
Es lo mismo que el diagnóstico de paleopatología, si no era crónico. Não tem mais perguntas, mas às vezes acontece do pessoal se lembrar e começar a deixar pergunta no chat. Bueno. E aí pode ficar para responder na próxima aula, né? Hagamos eso, entonces. Cuando surjan, si hay preguntas que quedan en el tintero, empezamos con ronda de preguntas y después continúo con algunos ejemplos de la aplicación de todo esto en el continente americano. Então, pessoal, quem tiver mais perguntas para fazer para o Gonçalo, pode deixar aqui, né? Que aí ele responde na próxima aula. Só para fazer os nossos informes aqui. A próxima aula do Gonçalo, gente, vai ser na sexta-feira, dia 10. Só que na sexta-feira a aula vai ser 7h30, tá? Não vai ser nesse horário de 3 horas, não. Vai ser um pouquinho mais tarde. Então, Gonçalo, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui, compartilhando conhecimento com a gente. É muita informação para digerir, né? São informações muito técnicas e, enfim, é um assunto de bacharelado em arqueologia da UNEB. Existe essa disciplina no nível da graduação. A gente tem uma disciplina de arqueogenética aqui no nível da graduação, porque geralmente isso é um assunto que fica mais para depois, né? Para o nível da pós e tal, e trabalhar... É isso agora na graduação. O Alexandre que te fez a pergunta está dizendo aqui, eu sou muito leigo no assunto, mas tenho que dizer que foi muito esclarecedor, que a sua aula foi muito esclarecedora. Complexo, né? Mas que uma pessoa tem didática, assim fica mais fácil. Então, Gonçalo, muito obrigada. Tem mais alguma consideração para fazer? Por agora não. Qualquer coisa, se me acuerdo, será sexta-feira. Tá bom, então. Então, pessoal, muito obrigada e até daqui a pouco. 7h30 a gente se vê de novo no curso de etnografia. Então, um abraço para todo mundo e até mais. Tchau. Tchau, tchau.